Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a las runas de bruja. Inicio de semana, ¿cómo han estado? Y aquí les voy a decir cómo les va a ir. Aries, es un buen momento para iniciar nuevos proyectos. Y aprovecha esta energía, te va a ir muy bien. Tauro, recibes un ascenso. ¿Estás listo para él? Verás muchas mejoras. Géminis, nuevos y buenos negocios gracias a la luna. Trata de equilibrarte y no ponerte muy loco. Sabes que las cosas no funcionan así. Sé tolerante. Cáncer, estarás como muy, muy motivado, pero también aprovecha porque vas a estar en una encrucijada, ¿sí? Estarás en una etapa de búsqueda y de revolución. Vas a querer hacer muchos cambios, un día a la vez, no te aceleres. Leo, estarás en una etapa donde vas a cosechar muchas cosas buenas y te va a ir muy bien, pero presta atención en las señales que hay alrededor. Virgo, conseguirás algunos cambios que tendrán que ver con muchos objetivos que no has realizado y con muchos obstáculos. Así que serénate, cálmate, porque esto puede ser tan dramático y tan complicado como tú lo quieras. Libra, llegan regalos del universo. Mantén tu equilibrio. No quieras hacer las cosas más rápido y da las gracias por lo que recibes. Escorpio, estás en una etapa en que debes de activarte, ¿sí? Y tomar decisiones. Deja de dejar las cosas para después. Te vas a crear un problema grave. Sagitario, no caigas en chismes y cuentos. Si quieres saber las cosas, de frente, ve y pregunta. Con terceros, no te manejes. Te pueden meter en problemas de saber si es cierto o no es cierto. Capricornio, vas a recibir y vas a tener buenas amistades, pero como vas a estar muy enojado, de repente no les vas a prestar toda la atención adecuada. Cálmate, es muy bueno que estés con más paciencia y con más serenidad. Acuario, esta semana es una semana de paciencia. Es una semana donde tendrás que poner en balanza qué es lo que quieres hacer primero. Piscis, disfrutarás mucho de la prosperidad, ¿sí? Y de la abundancia. Así que esta semana va a ser una semana interesante para todos los signos, pero presta atención que siempre los signos que están alrededor tuyo siempre pueden hacer los cambios o mejorar. Yo soy Madeleine Leandri. Nos vemos hasta la próxima. A Sasha Anamkara.